Cuando veo estas cajas, esta. ¿Vos sabés que esta? Estaba allá y la hicieron abrir. Mirá. Pero no la han filmado, ¿no? Sí. Che, no. Cuando veo estas cajas, esta. ¿Vos sabés que esta? Estaba allá y la hicieron abrir. Mirá. Pero no la han filmado, ¿no? Sí. Che, no. Estoy crachón. Este me metió un taladro. Muy bien, profesor Ricardo Manasán, ¿cómo le va? Buenas noches. Le va muy bien porque estoy acá. Bueno, usted es muy amable. Lo invito, antes de escucharlo, a compartir con usted y con todos los televidentes este resumen que tiene que ver con el patrimonio del matrimonio presidencial. Por favor. Hoy tenemos el desafío de luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, contra inequidad. Cuando en una sociedad se producen grandes desequilibrios, cuando de un lado hay muchos o pocos que tienen mucho y del otro lado muchos que no tienen nada, finalmente se termina rompiendo el equilibrio y la solidaridad en la sociedad. A lo que no hay derecho es a que, de repente, por las propias condiciones de un modelo económico, social y político que ayuda a crecer a los distintos sectores de la economía, esos que crecen y que pueden tener más riqueza no vean que es necesario dar un poquito de ese crecimiento y de esa riqueza a los que solitos no pueden salir de la miseria, del hambre y del dolor. Nadie critica que puedan comprarse una 4x4, que vivan bien y que tengan lo que tantísimos argentinos querrían tener. Lo que no me parece bien es que además quieran hacerlo a costa de que otros argentinos no puedan acceder a las cuestiones más elementales. Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, lo que yo denomino los piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad. La Argentina ha cambiado muchísimo. Se ha transformado de aquella tragedia a esto que parece casi un paso de comedia. Me decía Cristina hoy a la mañana, antes de venir acá, voy a transmitir lo que me decía ella textualmente cuando estábamos desayunando, me dice: Néstor, si el directivo de una empresa X, de un grupo económico determinado, retiró, le puede corresponder 6 millones de dólares por las ganancias que tuvo en el año, ¿por qué no le pagan a los trabajadores de San Nicolás los 27 millones de dólares que le deban para que se mueva con todas sus fuerzas? Y quiero que sepan todos y cada uno de ustedes que en mí, además de una presidenta, van a tener siempre a una amiga solidaria. Esta es la historia. ¿En cuánto se incrementó el patrimonio de los Kirchner? Un 158%. Y yo recuerdo que cuando estaba en Panamá, en enero del año pasado, haciendo otro tipo de investigación, saltó allí aquello de que en 4 años habían incrementado, pero 4 años en 160%. Fue cuando, los primeros días de febrero del año pasado, planteó la necesidad de hacer algún tipo de investigación, lo que se llama el requerimiento de un artículo del Código Penal, para saber si todo eso de aquel momento era lógico. En ese momento, en ese caso, el juez Caricoba Corral y el fiscal actuante decretaron el archivo de las actuaciones porque
se valieron, una cosa que yo nunca había visto en la vida profesional, se valieron del informe del contador personal del matrimonio. Una manera extraña de resolver el tema. Apeló, ¿se acuerda de Garrido? Sí, claro, claro, sí, claro. Que al poco tiempo... Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Y después, este momento, por favor. Yo siempre me he sentido de ser parte de esa formidable clase media argentina, pujante, emprendedora. Muy bien, la verdad le voy a decir, señora presidenta, con todo respeto, qué difícil creerle a usted, porque la semana pasada usted y su gobierno salieron a matar a la clase media que protagonizó el 8N. Así que la verdad que esto que usted dice, yo quisiera creerle, señora presidenta, pero la verdad que lo que usted hace y le manda hacer a sus ministros es exactamente lo contrario. Ese es uno de sus problemas, señora presidenta. Usted dice una cosa y los hechos son exactamente al contrario, al revés. Dicho esto, le digo, señora presidenta, si usted con los hoteles, la casa, los millones que tiene de clase media, le digo, más de uno dirá, no, ¿qué es esto? Le digo, señora presidenta, con todo respeto, usted que tiene un nivel de fortuna dudosa, pero la tiene, está muy lejos de lo que hoy es la clase media, muy lejos siquiera de tener idea de lo que vive hoy la clase media. No podría tener un metro cuadrado de los muchos que usted tiene. Así que, si usted cree que usted es el paradigma de la clase media, señora presidenta, le digo una vez más, demuestre vivir en otro país que no es la Argentina. Hasta el próximo jueves, muchas gracias. Con los problemas argentinos, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes?